Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. Vamos a charlar hoy con el doctor Ciro Ambrosetti, él es pediatra. Vamos a hablar de los accidentes hogareños. Si se pueden evitar, no son accidentes, entonces a tener mucho cuidado. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor. Días atrás, el pasado viernes, hicimos una capacitación. Uno de los programas que conduzco, que se llama Miriam y Vos, cumplió 15 años y parte de los festejos es poder brindar una capacitación con dos maestros que admiro mucho. Uno de ellos es Arturo Cuadrado, el mejor locutor de la Argentina. Estuvo en Corrientes charlando con los periodistas locales y los locutores locales. Y Alicia Dolinsky, quien es entrenadora para conductores de televisión. Ella es directora de Training TV. Estuvo en Corrientes, también nos enseñó técnicas y compartimos una tarde maravillosa. Vamos a compartir algunas imágenes y vamos a charlar con los protagonistas. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo. De esta manera. Bien, bueno, estamos muy contentos de presentar una propuesta más, ¿no es cierto?, desde el Instituto de Formación y Capacitación de la Gente Municipal, que tiene que ver con la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, en el marco de un convenio que tenemos con el Instituto de Formación Docente José Manuel Estrada, en donde en realidad creemos que es una acción más, ¿no es cierto?, de lo que siempre remarca el señor Intendente, que tiene que ver con la redignificación de la gente municipal, la posibilidad de brindarle nuevas oportunidades, ¿sí?, que de brindarle herramientas para que puedan realizar su trabajo, para que puedan desempeñarse de una mejor manera. Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, y como todas las cosas que hacemos en el municipio, tiene un trasfondo de que el principal beneficiario creemos que tiene que ser el ciudadano, y entendiendo la complejidad, ¿no es cierto?, que vivimos en el día de hoy en la sociedad, este tipo de formación en la Tecnicatura de Pedagogía y Educación Social le brinda herramientas al municipal como para poder trabajar con los destinatarios, que son los vecinos, en ambientes complejos, difíciles, con herramientas y técnicas que le permitan, ¿no es cierto?, enseñar y manejar en cierto punto los grupos y los destinatarios de una mejor manera. Las vías de acceso son todas, realmente es una convocatoria abierta, si bien tenemos un cupo, nosotros nos comprometimos con el Instituto de Formación Docente a cumplimentar un cupo básico mínimo, digamos, en esta primera instancia. Entendemos y creemos que es una primera oportunidad, ¿no es cierto?, que podemos brindar esta tecnicatura. Es una comisión de un primer año que se abre exclusivamente para los agentes municipales y creemos que si podemos cumplir con las expectativas, que tiene que ver primeramente con 70 cupos, podemos llegar a solicitar y podemos llegar a requerir más lugares. Como te decía, la convocatoria es totalmente abierta, todos los agentes municipales están abiertos o con la posibilidad de estudiar. Lo que sí, particularmente para esta tecnicatura, es requisito básico, por ejemplo, tener el secundario completo. No obstante, desde la Subsecretaría de Modernización, encabezada por la doctora Gabriela Gauna, y desde la Dirección General de Recursos Humanos, ¿no es cierto?, que tiene a su cargo la Dirección de Capacitación y Desarrollo, estamos abiertos constantemente a atender la consulta del agente municipal, que se acerque directamente a la oficina de modernización, que es donde atendemos, o que se inscriba en el link que tienen todos en la municipalidad a esta altura, ¿no es cierto?, como para poder acceder a todas las propuestas académicas y formativas que tenemos desde la Dirección General de Recursos Humanos y desde el Instituto de Formación y Capacitación del agente municipal. Como siempre escuchamos al intendente decir, ¿no es cierto?, tenemos que profesionalizar el rubro del agente municipal, que en cierto punto podemos entender que se ve un poco menospreciado y desvalorizado. Entonces nosotros tenemos un gran desafío por delante que tiene que ver fundamentalmente con brindarle oportunidades, con mostrarle distintos tipos de opciones que puedan elegir, en donde poco a poco, digamos, ¿no es cierto?, porque esto es una realidad, nos encontramos también con una situación compleja, poco a poco puedan empezar a trabajar por su carrera. Entonces, que cada uno pueda elegir qué estudiar entre distintas oportunidades que tenemos del IFCAM. Por ejemplo, recién estoy viniendo del lanzamiento de una charla de RCP para la Subsecretaría de Deportes. Tenemos lengua de señas, resolución de conflictos, atención al ciudadano. Estamos largando también un programa de inspecciones. Todo encarado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que pensamos y creemos fehacientemente que el pilar fundamental para que absolutamente todo el municipio se mueva tiene que ver con los agentes municipales. Desde ese punto la profesionalización es el camino, creemos, y no solamente eso, sino también la redignificación, ¿no es cierto?, que significa poder brindarle oportunidades que puedan elegir qué estudiar y qué camino seguir, ¿no es cierto?, para poder brindar mejores servicios a todos los vecinos de la municipalidad. Hi.
Javier González Fraga visita la ciudad de Corrientes, se entrevistó con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. ¿En qué se marca este encuentro? Bueno, buenas tardes a todos los correntinos. Habitualmente me corresponde como presidente del Banco Nación viajar lo más posible para recorrer el país. Yo creo en un Banco Nación federal e inclusivo y por lo tanto me tocaba venir a Corrientes, así como hace un rato estuve en Resistencia. Mañana voy a tener reuniones primero con todos los gerentes, después también con todos los referentes de un programa de microcréditos que tenemos y también voy a juntarme con las Fuerzas Vivas, con las sociedades rurales de toda la provincia, con la Cámara de Comercio y con otras representantes de las Fuerzas Vivas y empresarias. Esto estaba programado de hace varias semanas y, como suelo hacer, protocolarmente más corresponde, visito al gobernador. Por otra parte, tengo muy buenas relaciones con quienes están al mando de la provincia de Corrientes en este momento y quienes estuvieron en el gobierno anterior, y por eso me encontré con el ministro y por eso también lo he venido a visitar. Por supuesto que tenemos temas en común, financiamientos varios, y también hablamos de todos esos temas. El Banco Nación está procurando impulsar, que es lo que marca su carta orgánica, la actividad productiva en todo el país, especialmente de los pequeños y medianos productores. En este encuentro que tuvo con el gobernador, ¿pudieron puntualizar en alguno de esos temas particularmente? Estamos hablando de algunas líneas de financiamiento que la provincia necesita, que estuvieron a lo mejor un poco demoradas en los últimos meses con este periodo de restricción crediticia, pero que ahora yo creo que se van a poder agilizar y la vamos a poder efectivizar en las próximas semanas. ¿Hacia qué sectores estarían destinadas estas líneas? Tienen que ver con la obra pública. ¿Y esto está avanzado? ¿Es un proyecto? ¿En qué etapa se encuentra? No, está en la etapa inicial totalmente. Es una idea que está surgiendo y que la vamos a considerar en las próximas semanas. Más allá de eso, soy yo personalmente un comprometido con toda la actividad ganadera, con toda la actividad agropecuaria en general, con toda la agroindustria. Y sobre todo estos temas vamos a hablar mañana. Y sobre todo también con algunos temas que han sido las novedades del Banco Nación este año, como es el tema de los microcréditos, que son estamos dando cerca de 850 microcréditos por semana, a nivel país, por supuesto. Son créditos que promedian alrededor de 250 mil pesos, y aprovecho las circunstancias de esta entrevista para divulgarlo, porque nos ayudará para colocar más. Son créditos que damos casi sin ninguna exigencia, ni ingreso formal, ni ninguna clase de garantía, para que empiecen pequeñas actividades, como puede ser poner un restaurante, poner un Airbnb, o sea, estas alquileres de cuartos para turistas, a lo mejor acondicionar una casa para recibir turistas, ahora que vamos a tener un turismo receptivo muy importante. Son todas actividades que podemos alentar desde el Banco Nación, como también instalar un taller o un profesional, un dentista que le falta un torno. Son todos pequeños créditos que realmente van a ser muy útiles para desarrollar la actividad productiva, que creemos que eso es lo fundamental que necesita el país. Los microcréditos de hoy podrán generar empresas pequeñas y medianas el día de mañana. Y esto es lo que hoy está privilegiando el Banco Nación. El año pasado fue fundamentalmente la actividad hipotecaria. Ya estamos en un régimen de 3.000, 4.000 créditos hipotecarios por mes, que es un régimen bastante importante. Hoy queremos impulsar los microcréditos sin descuidar el apoyo a las pymes de todos los sectores, sin descuidar la construcción de vivienda, que también es un tema que hablamos con el gobernador. Queremos que haya proyectos de construcción de viviendas en Corrientes para poder financiarlos como es debido. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz.
Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus.
Y qué bueno que es poder participar y después replicar ideas, poder compartir experiencias. Se viene el Encuentro Internacional de Muralistas. Ya le quiero presentar a Rodrigo Mosna, quien está a cargo de la organización. Además, también es artista muralista. ¿Cómo estamos, Rodri? 10 puntos. Mire, muchas gracias por acompañarnos. Felices de poder llevar a cabo este sueño. Estamos felices de poder alcanzar esta expectativa que se generó de saber si íbamos a poder pintar edificios. Esa era la pregunta que nos motivaba. El muralismo hoy en todo el mundo alcanza alturas gigantes. Hemos visto murales a lo largo de nuestro recorrido de 40 pisos, wow, y de 20 pisos, de 10 pisos, así que bueno, queríamos, viendo esta ciudad cómo va creciendo para arriba, la propuesta fue la misma: ¿por qué nosotros no tener estos murales acá y embellecer nuestra ciudad? ¿Y se concretó ese sueño? Se está concretando. El lanzamiento hoy pretende eso. La gente se ha sumado, los sponsors entendieron también de qué se trata, se están sumando, todo muy a pulmón, lo estamos trabajando con el apoyo del gobierno de Corrientes, con el apoyo de la municipalidad también, que saben cómo trabajamos, que creen en lo que hacemos, y así que el sueño, si Dios quiere, en diciembre va a estar hecho realidad y plasmado ya en algún edificio de Corrientes, si Dios quiere. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica del encuentro? ¿Cómo va a ser la dinámica del trabajo? ¿En cuánto tiempo van a estar trabajando? Bueno, nosotros lo apuntamos para el mes de diciembre, la primer quincena. La temática de trabajo lo vamos a hacer, estamos trabajando con la gente de Josefina Conte para que los chicos puedan aprovechar la oportunidad, ya que los artistas que hemos elegido son de primer nivel internacional. La idea es que los artistas locales puedan aprovechar para ver cómo trabaja un artista profesional, cómo se maneja los tiempos, y bueno, la idea es que los chicos también puedan conocer este trabajo y ver de qué se trata. Y también después nos queda una postal maravillosa de Corrientes, ciudad de los murales, para afianzar también esa marca. Exactamente, fue el trabajo, venimos haciéndolo por ahí, afianzar la marca o el nombre o el título que hemos ganado de Ciudad de los Murales, reafirmarlo, reivindicarlo y hacer un poco del legado, hacer nombre del legado que nos han dejado, y bueno, el trabajo nos gratifica, vemos a la gente también le interesa poder, se imagina también la ciudad pintada, así que de a poco nos vamos sumando, y bueno, la experiencia creo que va a ser muy linda para todos. ¿Hay una temática y una línea de trabajo? Tenemos una temática que es los esteros liberados, claramente no nos podemos alejar de esto, nos encanta, es lo que amamos, es lo que mamamos también, así que, y es lo que queremos cuidar, reivindicar y trabajar por eso todos los días, así que la temática de los esteros liberados va a estar presente. Bueno, Rodri, ya sabes que te vamos a estar acompañando, así que todo el éxito. Los muralistas o los artistas plásticos de todo el interior provincial que quieran sumarse, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros vamos a lanzar una convocatoria en nuestras redes sociales para los que quieran participar, en este caso los artistas locales y del interior que quieran acercarse, van a poder trabajar a la par de la ayuda a través de la selección de los artistas internacionales. Son ellos los que van a elegir un grupo de trabajo. Así que bueno, yo creo que van a tener la posibilidad única también los artistas de poder trabajar con estos profesionales de todo el mundo. Tenemos sorpresas muy lindas y artistas muy consagrados que van a acompañarnos, con los cuales ya estamos hablando, no tenemos nada confirmado, pero los vamos a ir confirmando. De Brasil sería la primera propuesta y también de México. Muchísimas gracias, Rodri. Muchas gracias a ustedes y a todos los que quieran acercarse. El día 1 y 2, el lanzamiento va a ser una feria en la costanera. Vamos a estar pintando un mural de 20 metros por 10 con la temática de video mapping, con la técnica que estamos utilizando ahora. También va a haber un paseo de feria, va a haber comidas típicas y van a estar la cerveza artesanal que tanto nos gusta. Así que también van a haber bandas el día sábado y el día domingo, 1 y 2 de septiembre, Edison y Costanera.
Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus.
Dicen que si se puede evitar, no es accidente. Pero, ¿qué pasa en los accidentes domésticos? Y sobre todo cuando hay niños involucrados. Ya está con nosotros el doctor Ciro Ambrosetti. ¿Cómo está, doctor? Hola, Miriam. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es cierto, ¿no? Si se puede evitar, no es accidente. Me da gracia porque en el consultorio, ¿viste? ¿Y cuándo va a caminar? Y tiene que caminar. Y bueno, ya le compramos un armador, le compramos una bicicleta, todo, ¿viste? Para, y una vez que empezó a caminar, che, ¿cómo hacemos para ir para atrás? ¿Viste? Para que se quede quieto. No sabemos cómo hacer, toca eso. Bueno, pará, ¿qué quieres? ¿Qué querías? Cuéntame acerca de toda la problemática, porque es difícil, ¿no? Porque sobre todo las mamás primerizas, encintan, llenan de almohadones, tratan de tapar todos los enchufes. Sí. ¿Eso está bien? ¿Nos vamos al otro extremo? ¿Cuál es el punto medio, doctor? Mira, yo creo que sí hay que tomar recaudos. La casa cambia con una criatura. Hay cosas que hay que modificar. Como va a decir, tapa de los enchufes. Por ahí dejas botellitas con pintura, botellitas con veneno, todo eso. Las puntas. La casa hay que readaptarla, por lo menos a la primera infancia, donde el chico por ahí es un poco más torpe, está aprendiendo y tiene más chance de tener un accidente. Bien. Ahora, ¿cuáles son los accidentes más comunes? Bueno, mira, lo más común y por ahí lo más grave suelen ser las quemaduras. ¿Viste? Estaba tomando mate, me fui a poner una cosa, pum. Dejé el agua en la cocina, tocó. Se prendió, le llamó la atención. Los chicos ahora, no lo voy a decir ahora, pero más adelante se probará, vienen distintos, vienen con otro chip, tienen otra madurez, están más ávidos de cosas, entonces, viste, tienen mucha curiosidad, hay que estar en sí. Es el estímulo que reciben, o sea, es evolución. Es evolución. Exactamente. Entonces, los padres deben tener mucho más cuidado. El padre tiene que estar consciente de que hay otra persona, de que necesita cuidado, de que necesita vigilancia. Idealmente turnarse, tampoco es una actividad que deba llevarlo uno solo, pero sí ir turnándose y controlarlo, por supuesto. Ahora, doctor, muchos avalan la teoría de que el niño debe experimentar para aprender, porque si cuidamos toda la casa de que sea, que estén entre algodones, sale y no tiene las defensas. ¿Cómo encontramos nuevamente el punto medio? Bueno, eso es difícil tu pregunta, pero en realidad, bueno, hay que tratar de no ir a los extremos. Entonces, tampoco tenerlo en cristales. En almohadones, en este caso. O en almohadones, bueno, pero tampoco, viste, que esté cortándose la cabeza cada dos días. Exactamente. Entonces, quemaduras son los más recurrentes. Quemadura y lo más grave. Y otra cosa que en esta época solemos recomendar, pero no ponemos cuidado cuando damos la nota, mucho se hace vapor. Hacele vapor. Mucha gente va y hace vapor en una olla. Sí. Con una toalla. Sí, como lo hacía la abuela. Bueno, se han visto muchas quemaduras de la cara. Entonces, siempre recomendamos el vapor en el baño, donde funciona para lo que damos, pero no tiene riesgo de quemadura. Perfecto. No lo que se hacía antes. Le pongo la pava. O imagínate, un chico con dificultad respiratoria, con una pava con agua hirviendo. Es un combo. Es complicado. Complejo. Es complicado. Perfecto. Entonces siempre el cuidado con quemadura a la hora de mandar vapor, a la hora de que estamos preparando un café o que hicimos algo, siempre vigila. Siempre vigilarlo. Le preparaste una taza de leche que se te pasó muy caliente, bomba, quemadura en el pecho. Así que todos son detalles que hay que vigilar. Y eso es lo que ustedes ven a diario. Mira, te voy a contar una historia. Hace poquito estamos trabajando hace un tiempo ya en la zona rural. Sí. Y bueno, la gente por ahí no tiene tanto hábito de ir a la consulta, así que solemos hacer trabajo de terreno e ir a las casas. En una de las últimas visitas, en una familia bastante numerosa, más o menos 20 integrantes, uno de los chicos, dos o tres años caminando, de la cintura para abajo, todo quemado. Ay, mi amor. Todo quemado. Era un pantalón de quemadura. Estamos hablando del 40% aproximadamente de una quemadura, que en un ámbito nuestro sería motivo de locura total. Bueno, ellos con otras costumbres, con otros métodos,
con curaciones caseras, que en algún momento te voy a contar que usaron. El chico no. Tomando nota de todo lo que usaron. El chico hace de cuenta que vos lo tenías acá en el hospital dándole los tratamientos más caros con un remedio casero. Había funcionado. Doctor, ya quiero que me pase. ¿Qué es los laboratorios, viste? ¿Qué es los laboratorios? No, pero no por eso, sino porque digo, las el quemaduras cuidado, acarrean exactamente. Mucho. Todos los ámbitos. En todos los ámbitos existen, los, eso es lo que te quiero decir, todos los accidentes domésticos en niños. Así que en este caso la anécdota de cómo se curó, pero vigilar en todo. Imagínate, 20 personas, nadie pudo vigilar que se le haya caído una pava con agua caliente. Una pava con agua caliente. Y esto lo marca para toda la vida. Imagínate. Articulaciones, rodilla, el pie, todo eso que tiene que tener después una funcionalidad, se puede dañar. Wow. Bueno, así que papis, extremar los detalles. Control. Casas con escalera. El famoso caminador antes de tiempo. ¿Cuál es la desventaja del caminador? El caminador, ¿viste? Genera mucha ansiedad porque ya, ni que ya camine, ¿viste? Y ya va a caminar entre 2 o 3 semanas. Es mucho malo que le está por llevar. El caminador le da propiedades que él no debería tener. Porque le permite llegar a lugares que no debería llegar. ¿Está? Por algo las pautas madurativas se van dando según edad. Entonces, si vos una pauta madurativa que la tenés que tener a partir del año, pretendés tenerla a los 8 o 9 meses, va a haber un problema. Caídas de escalera, traumatismo encéfalo-craneano, graves. Duele. Problemas de cadera. El cuerpo está preparado para caminar al año, o sea que los huesos, todo está preparado para que se pare y se sostenga solo. Pues nosotros le paramos antes. Entonces también podemos generar lesiones óseas o musculares. Ah, aumenta, hay un estudio, hace poquito lo leí, no recuerdo el número exacto, pero entre un 12 o un 15% aumenta el accidentes domésticos. Todo para no tener. Entonces van, doctor, ¿usted qué dice el caminador? Y bueno, yo te digo que no. Bueno, a la consulta siguiente y le compramos nomás. ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué? Él no tiene filtro. Y entonces, bueno, si le compraste, ya está. ¿Qué va a hacer? Avísame si pasa. Pero la sugerencia nuestra, que nos regimos por lo que es Sociedad Argentina de Pediatría, es que no. No por los motivos. Además, que te conté. También le puede acarrear chuequera, ¿no? Por eso, tío, alteración en lo que es la parte estructural, ósea o muscular, porque vos estás adelantando algo que tiene que pasar más adelante. Para bien. Lo que el cuerpo, igual que con las comidas, se sugiere el inicio de la alimentación 6 meses. A los 4 meses, dale, pero por las dudas. La maduración de la masticación, del sentado, del tubo digestivo, todo se da idealmente para iniciar a los 6 meses. Obviamente, capaz que le da a los 4 meses y no pasa nada. Pero bueno, todo tiene su momento. O sea que, ansiedad. Porque después pasa lo contrario, le damos de comer, se ensucia, este no quiere, vomita. Y bueno, ¿querés que coma o no querés que coma? Nunca me voy a olvidar. Cada cosa en su momento. Cada sí, pero que como a los 4, como a los 6, ¿cuánto tenés? Entre que camina a las 9, camina el año. Y sin embargo, va cumpliendo las pautas y va siguiendo la respuesta natural del cuerpo. Decía en una película de Stallone, de Rocky, y la naturaleza es más sabia de lo que a veces se piensa. Sí. Entonces va acomodando cada año cosita. De evolución tenemos. Siglos, milenios. Gracias, doctor. Bueno, es un placer. Así es la historia. ¿Cuáles son las reflexiones finales para compartir con los padres? Lo final y por ahí lo más importante es ser consciente de que hay alguien nuevo y hacerse cargo, nada más. Ser responsables. Exacto. Parece fácil. Pero no, ya sé que no es, pero en la insistencia iremos ganando algunos adeptos. Gracias, como siempre. ¿Dónde lo encontramos? Catamarca 340, los días martes, jueves. Un placer. Gracias. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos. Y
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad.
encuentro comodidad y, sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Emoción, de mucha calidad humana y con un talento que es maravilloso. Angelus, el estudio artístico Angelus, cumple 15 años, lo festejó con una gala. Daniel Gamarra, como hace 15 años la primera nota, pero esta vez multiplicado por un montón, porque son casi 300 los bailarines. Sí, la verdad que te agradezco de corazón que hoy estés, esto era muy importante. Cumplimos un ciclo muy bueno entre los dos y que esté Miriam me pone súper feliz. Cuando comenzamos con la primera nota y hoy somos miles, como dices, te agradezco, fue una noche mágica. Esto es lo que nos sigue dando mucha energía, mucha magia para seguir haciendo esto para el público, para todo, y seguir creciendo, volando cada vez más. Está el estudio artístico para invitar a toda la gente que nos está viendo ahora y que después de ver toda la cobertura dice, ¿cómo me quedé afuera? Quiero participar. Estamos en Santa Fe 634, primer piso, es arriba del Athletic Gym, ahí está nuestra casita, que ya vamos por el cuarto año, que es nuestra casa, que la cuidamos mucho, así que lo invitamos a todos. Santa Fe 634, primer piso, estamos todos los Angelus, si quieren venir, son bienvenidos todos. Un placer, feliz cumpleaños, chicos, y a seguir cumpliendo años, y a seguir cumpliendo sueños juntos. Felicidades, porque vos también los cumplís. Estamos cumpliendo 15 años juntos. Así que felicidades, Miriam. Una grosa por millones de años más juntos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Es que vengo a intercambiar experiencias. Quiero saber en qué están ustedes acá trabajando, de qué manera trabajan, cómo están utilizando todas las herramientas que hay hoy en día para los comunicadores, para los nuevos medios, para las nuevas formas de hacer radio, tele, la nueva forma de utilizar el mundo digital y a partir de ahí ver en qué podemos colaborar con herramientas nuevas. Encontrar la gente que va a participar de esta capacitación. En lo que a mí respecta, con una experiencia, con el trabajo a partir del cuerpo, que es lo que más exhibe, porque mi experiencia básica está vinculada a la televisión. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo en el espacio? ¿Cómo es la seguridad del que conduce o del que tiene a su cargo el programa? Como, bueno, la base, ¿no? La base con la que se manejan las cosas en el espacio escénico. Miriam Ibós está cumpliendo años. Miriam Ibós cumple 15 años y no lo podemos creer. Noé, gracias por esta nota, gracias porque siempre estamos juntas en todos lados y es buenísimo. 15 años y dijimos, ¿qué vamos a hacer para festejar los 15 años? Vamos a comenzar con un taller para compartir con nuestros colegas, con todos los que nos cruzamos todos los días y podamos hacer algo que podamos disfrutar todos y del cual podamos sacar herramientas todos. Yo estuve aprendiendo con ustedes cuando hablaba Alicia, cuando hablaba Arturo, realmente feliz, feliz por todo lo que vivimos hoy. Tenemos música en vivo y todo, así que no, contenta. Y ahora se vienen otros eventos que tienen en el marco de los 15 años. Todavía no terminamos de festejar, así que vamos a contar con todos ustedes. Mira, Arturo es el mejor locutor de la Argentina, el mejor. Está trabajando para toda América Latina, su voz es emblema de muchísimas marcas. Y dijo, voy. Y voy de onda, ¿entendés? Entonces, eso es muy fuerte. Alicia es una coach para conductores de televisión con quien me entrené hace muchos años, quien me dio un espacio para decirme, mira, podemos trabajar esto, podemos trabajar lo otro. ¿Qué te parece si esto que estás haciendo lo haces de otra manera?
y yo siento que a mí me sirvió mucho y hoy lo aplico. Entonces me parecía que tenía que compartir esto. Y estuvieron los que tenían que estar y lo van a tomar aquellos que tenían que tomarlo y seguramente esta posta se va a dar, estoy segura, y van a ser más los que van a ir haciendo, porque en definitiva este medio es muy chiquito y nos necesitamos todos. Nadie tiene que quedar afuera. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Oh.
más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Bien amigos, gracias a toda la gente que colaboró con nosotros para hacer posible que podamos traer a estos dos maestros en el marco de estos festejos, y gracias también a la gente que está con nosotros en el programa. A Ludovica Botella, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchísimas gracias a Brisa Espor Urbano en el corazón de Corrientes, La Rioja 705. Gracias al Banco de Corrientes por estar siempre con nosotros con su tarjeta Aurus Visa. Gracias al Turismo Hotel Casinos con sensaciones que te darán volver. Gracias a Vicegobernación de la provincia, al doctor Gustavo Canteros, por su ayuda en este evento tan importante. Gracias a Previsora del Paraná por permitirnos llegar a todos ustedes, y sobre todo gracias a ustedes que nos abren las puertas de sus hogares todas las noches. Este evento fue auspiciado por nuestra productora Mente de Producciones, que con tanto cariño la llevamos adelante, y con todo este equipo de gente que está ahí presente siempre. Gracias, nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 22, como siempre.